Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestra comarca, donde hoy repasaremos toda la actividad del municipio de Camargo. El servicio de teleasistencia de Camargo atiende a 470 usuarios. El perfil medio es el de una mujer mayor de 83 años. La campaña Bono Consumo Camargo vende los 5.000 bonos disponibles en menos de 30 horas. Ahora se podrán gastar hasta el 31 de marzo. Desarrollo Local oferta numerosos cursos en formación, principalmente online, de forma gratuita. La policía denuncia a 12 personas y un establecimiento en fin de semana por incumplir las medidas anti-COVID. Camargo está trabajando en el traslado del juzgado de paz para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Comienza la mejora de dos pasos subterráneos en las vías del tren para ofrecer mayor seguridad a los usuarios. El ministro de Agricultura visita la explotación ganadera Satarenas, muestra del modelo de explotación familiar que existe en nuestra comunidad. Finaliza los actos de homenaje a los hermanos González Echegaray con la clausura de la exposición, que se mantenía abierta en la vidriera. ¡Empezamos! El servicio de teleasistencia a domicilio que presta el Ayuntamiento de Camargo de manera gratuita ha atendido en el 2020 a 470 usuarios. Se trata de un servicio muy valorado por los vecinos. La mayoría de ellos viven solos y les da más autonomía sin suponer un cambio importante en sus vidas. El perfil principal es el de una mujer mayor de 83 años. De hecho, menos del 19% de los usuarios son hombres. Este servicio incluye un dispositivo para avisar ante cualquier tipo de emergencia o complicación de salud, además de una centralita que puede avisar cuestiones como la hora de tomar una medicación o el momento de una actividad, una gestión o una visita médica. Por otro lado, el año pasado se han recibido en total 3.954 llamadas, de las que el 10% corresponden a situaciones de emergencia, y se han realizado desde el propio servicio 9.932 llamadas con seguimiento periódico de usuario, recordatorios de medicación u otras agendas. Además, en 2020 se han contabilizado 22 usuarios que han hecho uso de dispositivos periféricos en los hogares para complementar el servicio básico, como por ejemplo detectores de caída o de fuego. Las personas que deseen contar con el servicio deben ponerse en contacto con la Casa Altamira, sede del Departamento Municipal de Servicios Sociales, de lunes a viernes de 9 a 2. La campaña Bono Consumo Camargo ha vendido en apenas 30 horas los 5.000 bonos puestos a la venta en esta primera fase. En concreto, 3.529 se han vendido a través de Internet, 154 por teléfono y 1.317 mediante cajeros. Las personas que han adquirido los bonos pueden utilizarlos hasta el 31 de marzo para realizar compras en los 83 establecimientos adheridos, que pueden consultarse en la web www.aitocamargo.es. La alcaldesa Esther Volado ha agradecido la excelente respuesta de los vecinos y su implicación en esta campaña dirigida a ayudar a las tiendas de barrio y los comercios de proximidad. Ha recordado que el Ayuntamiento ha destinado 50.000 euros para esta primera fase de la campaña, que se convertirán en un volumen de ventas de 100.000 euros. Mientras que el concejal de Desarrollo Local, Eugenio Gómez, ha expresado su confianza en que esta medida contribuye a paliar la situación que vive un sector que genera muchos puestos de trabajo.
Una vez que concluya esta primera fase, el Ayuntamiento de Camargo tiene previsto llevar a cabo nuevas campañas Bono Consumo Camargo en los meses posteriores, de cuyos detalles será informando. El próximo 2 de marzo comienza un nuevo curso sobre el manejo del programa Siemens NX, que se extenderá hasta el 16 de mayo. Una iniciativa organizada por la Concejalía de Desarrollo Local de Camargo para ayudar a fortalecer la competitividad del tejido empresarial del municipio, impartiendo formación gratuita que permite a las empresas contar con personal con conocimientos suficientes en el manejo de programas de diseño 2D y 3D. El curso se imparte en la modalidad online a través de webinars, foros participativos o ejercicios y está organizado en módulos para abordar el modelado básico, el de sólidos, el de productos, la realización de planos o la validación de diseños. El plazo para preinscribirse finaliza el próximo lunes, día 22, y el número máximo de participantes será de 15 personas. Los interesados pueden contactar en el correo electrónico camargoempresa@aitocamargo.es. Más cursos, porque la Concejalía de Desarrollo Local ha abierto el plazo para inscribirse en otras 5 formaciones gratuitas que se imparten hasta mayo en el Centro Municipal de Formación. El concejal del área, Eugenio Gómez, ha indicado que estos 5 cursos suponen 220 horas, de las que la gran mayoría serán en modalidad de teleformación a través de la plataforma online propia, mientras que una pequeña parte será práctica y presencial. El primero de ellos en arrancar será el de apoyo domiciliario y alimentación familiar, con 60 horas de teleformación y 10 presenciales entre el 22 de febrero y el 26 de marzo. El siguiente será el de piloto de drones UAS, con 35 horas de teleformación y 5 horas presenciales entre el 1 de marzo y el 9 de abril, formando a los participantes sobre la reglamentación, conocimiento y performance de la aeronave, la meteorología, la navegación y la interpretación de mapas. Del 1 al 26 de marzo se celebra el curso Trabajos en Altura, con 17 horas a distancia y 3 presenciales. El cuarto será Movilización de Pacientes en Atención Sociosanitaria, del 29 de marzo al 14 de mayo, con 60 horas de teleformación y 10 presenciales. Por último, del 5 al 30 de abril se impartirá el curso sobre operario de carretillas elevadoras, con 17 horas de teleformación y 3 presenciales. En él se abordarán aspectos como los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, riesgos generales y específicos en el sector del metal y los primeros auxilios. Los interesados pueden consultar más información e inscribirse en la página web del Centro Municipal de Formación o contactar directamente en horario de atención al público en los teléfonos 942 26 23 45, 942 26 25 22 o 942 26 18 48. El equipo de gobierno de Camargo ha mejorado el parque infantil del Colegio Arenas de Escobedo con la incorporación de un nuevo elemento de juegos que sustituye al anterior y que se encontraba muy deteriorado. El nuevo parque está dotado de tobogán, cuerdas de escalada, fichas de números y otros elementos que permitirán a los niños desarrollar sus habilidades sensoriales y su motricidad. Está construido en materiales resistentes y ha supuesto una inversión para las arcas municipales cercana a los 14.000 euros. Además, los trabajos se han completado con la instalación de un nuevo pavimento infantil de seguridad de alta amortiguación. La Policía Local de Camargo ha denunciado el fin de semana a 12 personas y a 2 establecimientos por no respetar las medidas de prevención frente al COVID-19 fijadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. En concreto, se trata de personas que no estaban cumpliendo el toque de queda, 7 que estaban consumiendo bebidas en un establecimiento cerrado al público y 1 que permitía consumir en terrazas a grupos de más de 6 personas. We'll be right back.
Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria están trabajando en el traslado del Juzgado de Paz a una nueva ubicación que ofrezca un mejor servicio a los vecinos en unas instalaciones más modernas. Este ha sido el tema de la reunión mantenida por la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, y la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, en la que también han estado otros miembros de la Corporación Camarguesa. Tras la reunión han visitado uno de los posibles emplazamientos que está estudiando el equipo de gobierno en un local de titularidad municipal actualmente vacío, ubicado en la avenida de Parayas, en las inmediaciones de la oficina del ENCAM. Algo que creemos que es fundamental, como es el Juzgado de Paz para Camargo, el traslado del lugar donde se encuentran actualmente a un sitio que cumpla con un espacio moderno en el que se pueda atender al ciudadano individualmente. Tenemos un compromiso firme por parte de ambas instituciones en tener ese nuevo espacio que nos permita hacer una atención de proximidad y un servicio público mucho más fuerte al ciudadano, mucho más importante. Una visita que se ha realizado en un ambiente de colaboración entre ambas instituciones y que afrontan con mucha ilusión. Hay que actualizarse, llevamos ya una serie de obras y de infraestructuras dentro del ayuntamiento y las estructuras municipales de cara a poner el Ayuntamiento de Camargo a la situación y a sus vecinos una situación adecuada pues para las gestiones en cuanto a privacidad de pues lógicamente de datos, etcétera, y esto es otra de las partes que afrontamos pues con muchísima ilusión. La Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo tareas de limpieza y desbrozo en el Parque Punta Parayas, Atilano Amigo, para retirar la maleza existente con la finalidad de facilitar la conservación de los árboles ubicados. En concreto, la edil María José Fernández ha explicado que los trabajos se están llevando a cabo en las inmediaciones del monumento dedicado a las asociaciones de los pueblos del Valle de Camargo, una zona que se repobló primero cuando se formó el parque y después a través de las labores llevadas a cabo por la Escuela de Medio Ambiente. Además, también se están haciendo tareas de desbroce en Camargo Pueblo y en Revilla. Para llevar a cabo estas labores se cuenta con personal incorporado a la plantilla municipal a través del programa de corporaciones locales del Gobierno de Cantabria, tras una selección de personal realizada por el Servicio Cántabro de Empleo. La Concejalía de Medio Ambiente de Camargo ha finalizado las actividades gratuitas de educación ambiental para los niños que se han desarrollado de lunes a miércoles en el aula municipal de la calle Julio de Pablo, participando en dinámicas y en juegos dirigidos a inculcarle valores de protección de la naturaleza, actividad que se repetirá del 5 al 9 de abril en Semana Santa. La próxima cita de la Escuela de Medio Ambiente tendrá lugar en la semana del 15 al 20 de marzo, también en el aula del Parque de Cross, con varios talleres ambientales en torno al árbol, en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial del Árbol. Todas las actividades se pueden consultar en la Escuela de Medio Ambiente, que tiene previsto realizar hasta agosto a través de la web medioambientecamargo.es. Las personas interesadas en inscribirse deben escribir un correo electrónico a escuelama@itocamargo.es con sus datos personales y de contacto, y quienes quieran más información pueden llamar al teléfono 646-547-107. Camargo ha comenzado la remodelación de dos pasos peatonales subterráneos ubicados bajo las vías de Renfe y de Feve para mejorar estas zonas. Es el paso que conecta la calle El Norte y Lorenzo Cajigas con la avenida de Cantabria y Cross y el paso que enlaza la avenida de Cantabria con la calle El Day. El concejal de Obras, Íñigo Gómez, ha señalado que se trata de una actuación que tiene como objetivo contar con pasos más seguros, superficie antideslizante y mejor iluminados. En una primera fase se va a cambiar el suelo de ambos pasos subterráneos por un pavimento de asfalto fundido con acabado pulido, que tiene como ventaja su alta resistencia y durabilidad. Es un material antideslizante y, por lo tanto, más seguro para los viandantes. El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, se ha reunido con la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, quien le ha manifestado su deseo de colaborar estrechamente con el ayuntamiento para impulsar el proyecto de dos albergues en el municipio,
uno deportivo y otro turístico-cultural. La alcaldesa también ha aludido a la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y ha comentado que en la reunión se han tratado los temas pendientes y la manera de darles salida en lo que falta de legislatura. La visita del ministro de Medio Ambiente a Cantabria, Luis Planas, también ha incluido el recorrido a la explotación ganadera Satarenas, de Escobedo de Camargo, de Eduardo Entrecanales y Alfonso de la Fuente, donde ha comprobado la calidad de más de 220 cabezas de vacuno de leche, ordeñadas con las más modernas maquinarias para la gestión de explotaciones de ordeño. Es una cabaña ganadera que representa el modelo de explotación familiar preponderante en Cantabria y que apuesta por la inversión en innovación, profesionalización y modernización de las instalaciones. Hoy nos despedimos dando por finalizadas las actividades de homenaje a los hermanos González Echegaray, que han acabado con la clausura de la exposición que se ha podido visitar hasta el día 16 en La Vidriera. Desde el pasado 17 de diciembre, esta exposición ha ofrecido la oportunidad de conocer muchos de los elementos que han formado parte de la vida personal y profesional de los dos hermanos homenajeados y ha incidido en la aportación de los González Echegaray a promover el conocimiento del municipio. Una muestra que ha contado con la colaboración de la propia familia y con materiales del Museo de Altamira, el MUPAC, el Museo Etnográfico de Cantabria, el Centro Universitario Ciese Fundación Comillas, la Universidad de Cantabria, el Centro de Estudios Montañeses, entre otros colectivos.